Tengo fe en que thank you.
cada vez. Sí, sí. ¡Guillo! Thank you.
aplauso, ¿no? Lo van a poner entre la URSS y el... Carlos. ¡Pablo Lucía! ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¿Qué dices? Y una lit. ¡Acelera, acelera! ¡Venga, chaval! No me lo creo. No, ¿qué dices? ¡Vamos, oh, qué chulería! ¡Venga ya, tío! ¡Qué coña, chaval! ¡Va, que no lo va a acelerar! ¡Que este coche vale de pago! Central, imagínate. A ver, aquí tenemos uno de los SLR más bonitos de España, yo creo que con diferencia. Muchísimas gracias, oye, cantidad de piropazos le ha soltado Joaquín a nuestro amigo del SLR. A mí es que los Mercedes azules. Es una debilidad, ¿no? Sí, la gente lo suele traer plata, pero es que en azul le sienta de maravilla. Uy, qué parón tenemos aquí. Creo que Emilio, para los que no le conocéis, que sois ninguno, porque todos me conocéis, está por ahí y está llamando y no se oye mucho. Lo lleva en modo lento. Hasta aquí, que tenemos aquí a toda nuestra gente. No, no os amontonéis todavía, esperaros un poquito. Muchísimas gracias a nuestros amigos de CD Salamanca por este detallazo. Han tenido que hacer gestiones para ver si podíamos verlo entero. Ya ver, porque nos traen otro, el nuevo Flying Spur híbrido. Claro, es que en esta era de la electrificación, pues ya los híbridos enchufables son lo que pita ahora. Yo no soy de híbridos, pero sí de ingleses verdes con el interior marrón. Te dejamos hacer ruido si nos lo abres. El capó y el maletero. El capó y el maletero. Sí. Para ver el motor. Con la mano, que no es rápido. Ah, vale, que es un poco... Un poco lioso. Bueno, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que la gente haga fotos. Madre mía, no sabes cómo está eso ahí detrás, ¿eh? Ya, o sea, ¿quién es ruido? Ahora mismo, ruido. Ahora mismo eres Cristiano Ronaldo, te lo digo. Dale. Venga, ¿quién es ruido? ¿Lleva escape original? Yo... Escape original. He sufrido. ¡Qué cantidad de móviles! A ver, que si este era cantoso. A ver el que viene por ahí. Seguimos con el paseillo de los Lamborghinis. A ver, cuidado, intentar no amontonaros mucho para que puedan pasar los coches con facilidad. A ver, aquí tenemos un STO
A ver, le podemos pedir a nuestro conductor que haga un poquito de ruido también. Es que la gente lo está deseando. Muchísimas gracias. A ver, hay tanta gente aquí que no veo lo que viene. Otro Porsche, este es de los tuyos. Este es de los míos. A ver, a ver. Perdón, ¿eh? Es que hay un poco de tráfico, lo reconocemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Que no, que es un Monza. No, es el Monza ese. Ah, este. Ah, el Ferrari está ahí. Está un poco asustado, yo creo. ¿Qué raza es? Es un Pomerania Deutsch. Colosimo Merle, que es muy especial normalmente. Es un color canela. Canela. Sí. Es súper bonito, me encanta. ¿Cómo se llama? Se llama Plomo. ¡Plomo! Tienes un poco de miedo, Plomo. A ver, a ver, a ver. Y está su papá. Ese lleva mi apellido, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Plomo Malabón! Ese lleva mi apellido. Pues voy a hacerle una entrevista a este señor, por si no le conocéis. Del Monza, pues de los pocos que hay en España. Bueno, la versión SP2, que parece que hay más SP, que SP1. Y bueno, en este color roso magma me parece que es. La verdad que está tremendo. Ya lo tuvimos aquí el año pasado y fue un exitazo. Yo creo que este año también, ¿no, Emilio? Sí, yo creo que hay coches como este, el F40, yo creo que todos los Ferraris. Allí se va Emilio en su Monza, que le queda estupendamente, la verdad. Y el concurso continúa, ¿eh? Aviso a navegantes. Ven ahora el ruido. No sé cuál de los dos suena más, si el de antes o este, ¿eh? Muchísimas gracias. El de antes. Es divertidísima cuando hacéis algo así, ver a la gente que está detrás, los que tienen el flequillo largo. Es muy gracioso, de verdad, fijaros. Muchas gracias. Vaya exposición de Lamborghinis bonita que estamos teniendo hoy, por cierto. No, y de Porsche, porque por ahí viene otro 930. 911. Joaquín, has patinado. Que te cuente por qué. Well, tell us something about this car, please. En el que lo vemos. Es una joya. Quiero que sepáis que no es un GT2 de serie. Estamos ante el tercer Porsche GT2 más rápido del mundo. Lleva una preparación Afro R con 820 caballos. Lleva una línea completa de escape Klein de titanio y colectores de admisión, todo modificado. Es un proyecto que se ha hecho para que no tenga más caballos, sino para que sea más efectivo en el circuito. Y es una unidad única, vamos. Vamos, Jairo, que te...
te estás pasate. Gustando ya. Tiranda. No, cuidado con la hierba. No hagas el indio. Seguimos, sí, seguimos desfilando, porfa. Llegamos un poco tarde y claro, es que ahora me voy a tener que... Es que no me queda más remedio que... A ver si nos acercamos hasta aquí. Ya, voy por ahí. A ver. Y yo soñaba con tener un Ferrari. Tuve un accidente a los 17 años, llevo 40 años en silla. Cuidado, quitarlo de ahí. Han sido mi pasión. Primero tuve un 360, ahora tengo un 430 y ahora me quedo con esto. La sensación de libertad y el rugido que da es incomparable. Y Ferrari se quiere y se adora con el corazón. Y todo esto en parte se lo debe a un italiano loco que se llama Francesco Cena, que ya es el tercer coche que tengo. Entonces, por favor.